Si la cámara me acompaña, me sigue. Don Héctor Castillo, ¿cómo está? Gusto saludarle. Gran convocatoria ha tenido esta invitación que ha hecho la Biblioteca Municipal de Los Sauces, por supuesto a la Ley de la Ilustre Municipalidad, para esta primera Feria del Libro 2023. ¿Qué le pareció los stands y los invitados que hemos tenido el gusto de recibir acá en nuestra comuna? Muy buenos días a todos. Estamos en la Feria del Libro, que es una de las actividades que ha organizado nuestra Biblioteca Municipal para celebrar el mes del libro, cuya finalidad es fomentar la lectura y ser más amigables con textos literarios y a través de la información, ¿no es cierto? Se nos abren las puertas del mundo. Exacto. Por lo tanto, la encargada de la biblioteca, Liliana Guidotti, junto a su equipo, accedió a esta programación que nos ha pedido nuestro alcalde, don Gastón Mella, de celebrar todas las efemérides y todos los eventos que signifiquen una intervención con nuestra comunidad. Hoy día, a través de la Feria del Libro, estamos anexando más información y más servicios. Con esta feria que ha sido pública y ha tenido una convocatoria impresionante, donde también nos acompaña la CONADI, también con promoción de sus servicios, nos acompaña la Subsecretaría de la Niñez a través del programa Chile Crece Contigo, Cercotec, Chile Atiende, Carabineros de Chile, Quiero Mi Barrio, el programa PIRI, también a través de la difusión de programas, a través de los programas de prevención de la salud y las mujeres jefas de hogar. También está nuestro equipo municipal que atiende y promueve todos los programas sociales, ¿ya? Con los que llegamos a través de distintos beneficios a nuestra comunidad. Así es que estamos hoy día en esta actividad, la Feria del Libro, que permanece aún abierta y hemos tenido una gran convocatoria, así es que agradecemos al público haber aceptado esta invitación y naturalmente seguimos acá para quienes quieran venir a visitarnos, porque está muy novedosa, muy entretenida y es un gran incentivo para el fomento de la lectura. Qué mejor dicho, gracias don Héctor por sus palabras, así que nada, solamente decir que al cierre, que ha venido mucha gente, se han hecho presentes los colegios, el Liceo Bicentenario y la gente agradece esta invitación, esta iniciativa, porque los libros tienen que permanecer para abrirse al mundo a través de la cultura y las letras, ¿verdad? Así que muchas gracias don Héctor, somos Canal 8 Los Sauces TV.